Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos ante el final de esta fiesta del fútbol. Hemos vivido, sentido y disfrutado este maravilloso certamen que hoy está llegando a su fin. Este es el partido que todos quieren disputar. Los dos equipos están a un paso de la gloria, acariciando el trofeo. Las tribunas son una locura. Explotan las gargantas de los hinchas. Explotan los corazones. Señoras, señores, está todo dado para vivir una final inolvidable. Es un estadio muy imponente, el escenario perfecto para un partido como este. A comenzar el partido, llegó el momento, llegó la hora. Mira el reloj y marca, es la hora de la final. Ya están jugando y es una verdadera fiesta del fútbol. Anderlecht frente a Gent. Es una final, cualquier cosa puede suceder. He visto finales emocionantes con goles de todos los colores, con sorpresa en el último segundo, con jugadores que hicieron historia. En fin, las finales pueden ser también aburridísimas. Ojalá que hoy sea como las primeras. ¿La aguantará? ¡Ronaldo! El uno. Salvada monumental del arquero. Esta no es una tajada cualquiera. Rijkaard. Buen corte, recupera la pelota en su propio campo. Está claro lo que juega el equipo, ¿no? Mucho toque, circulación, mucha movilidad. Sí, para el técnico la posesión es fundamental. La mejor forma de defenderse es teniendo la pelota, no cediéndola. Es muy difícil neutralizar ese estilo cuando está bien llevado a cabo. Se la saca de encima. Va con ímpetu abajo, a barrer con todo. Barre con fuerza. ¡Ronaldo! ¡Qué gran oportunidad tuvieron con ese muy buen pase! Efectivamente, el pase fue todo. Enorme control de la pelota. Neymar. La juega profunda. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. Cambia y la manda al centro. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Gran pase a través de la defensa. Messi la tira lejos de su campo. La saca fuerte hacia arriba. Abre la defensa con un pase entre líneas. Ronaldo buscó profundo al delantero, pero le cortaron el pase. El pase era malo y no llega a destino. Y se la termina regalando al contrario. Un error de cálculo. Se la saca de encima. Llega justo para rechazar. Abre muy bien la defensa con este pase. ¡Atención, que ya le pegó! Está atento y rechaza la pelota. Chiellini la tira lejos de su campo. ¡Ojo, que la defensa está mal parada! Gran corrida por la derecha. ¿Buscará el centro? ¡Tira el centro! ¡Qué lástima, era buena!
saca el balón y aleja el peligro. Neymar, centro al área. A ver esta, si meten una buena contra puede terminar en gol. Maradona. Es un pase que rompe la defensa. Cuidado, esta puede ser muy buena. ¡Epa! Con todo abajo acaba de salvar a su equipo. Buen despeje, estuvo rápido y atento. Intenta un pase al vacío. ¡Qué bien se escapó! Va el envío al área. Rijkaard. Dispara al arco. ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Gol! Tenía mucho defensor encima, no le importó. A pura destreza y luego definió magnífico. Puso bien el cuerpo y aguantó el forcejeo sin perder el equilibrio antes de sacar el remate. Se reanuda el encuentro. Estamos 1-0. ¿Quién otro? Cuando mira el reloj y marca, amigos del fútbol, el árbitro también mira su reloj y marca el final de la primera mitad. Ambos equipos se retiran al vestuario. Irse al descanso ganando siempre es importante, pero la diferencia sigue siendo mínima. Se ha terminado la primera parte, final de los primeros 45 minutos. Y le pregunto a Diego Fernando Latorre, ¿cómo lo vio? Lleva la ventaja y por cómo se dieron las cosas es merecida. Igual todavía falta mucho y no se pueden confiar. Con un rival como ese las cosas se pueden dar vuelta enseguida. El marcador está 1-0. ¿Quién sabe qué pasará en la segunda parte? Va a comenzar el partido, va a comenzar la final. La orden del árbitro, ya comienza el partido. Anderlecht tiene prohibido relajarse. Necesita mantener la concentración y cuidarse en el fondo, porque el rival va a salir con todo. Gran pase a través de la defensa. Centro al corazón del área. La saca fuerte hacia arriba. Se lanzan con todo en la contra. Gran pase. Ronaldo. Ronaldo abre el juego por la izquierda. Messi. Pogba busca atacar por el lateral. Pase largo al hueco. Después de aquel gol, justo antes del descanso, todo sigue igual. 1-0 el marcador. Envío largo del arquero. Bale. Chiellini. Abre la defensa con un pase entre líneas. Allí va. Sack se eleva y cabecea. Le faltó precisión para definir. Qué bien se anticipó a los defensores para cabecear ese centro. Un esfuerzo que quizás hubiera merecido un poco más. Pogba. Marcelo. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Salen de contragolpe. Maradona. La tira hacia adelante. Qué buena pelota le pusieron. Rijkaard. Abre el juego por la izquierda. Llega justo para rechazar. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención!
pega desde ahí. Rijkaard. Maradona. Intenta. Esa pelota tenía destino de gol. De hecho, muchos ya lo estaban gritando. Una respuesta heroica del arquero. Neymar. Ronaldo. Hace largo hacia la zona del córner. Marcelo. Pasó muy bien. Abre muy bien la defensa con este pase. Enorme cabezazo. Tremendo el uno. Se luce con esta tajada. Impresionante lo del arquero. Enorme reflejo para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. ¡Ahí va el disparo! Estuvieron cerca de empatar. Sí, señor. El resto del equipo tiene que darle las gracias por seguir llevando la delantera. Chiellini la juega corta. La pelota se va muy desviada. Ha tenido el defensor pegado todo el tiempo. Era muy incómodo intentar rematar con esa marca. Aún así, conectó y la pelota estuvo muy cerca de entrar. Queda poco para el final y sigue ganando por 1-0. Recibe el pase en el área. Maldini vuelve a ganarla. Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque, poner la pelota en el área como sea y buscar el empate. Neymar. Pogba. La última y no hay más tiempo. Quedando tan poco tiempo, hay que meter la pelota en el área como sea. Está claro que todavía tienen posibilidades de llegar al empate. Con el silbatazo del juez, se ha terminado el partido. Final de juego. Aprovechó su condición de local y se queda con el triunfo. Importantísimo. Bueno, no fue de los mejores partidos. No nos vamos deslumbrados. Pero al final, el equipo hizo mérito para llevarse el triunfo. ¡Qué noche hemos vivido! Dramático partido, intenso. Gracias, amigos, por su compañía. Nos despedimos. Junto a Diego Latorre, soy Rodolfo De Paoli. ¡Chau, chau! ¡Hasta la próxima!